there is a certain number of people that they have a problem that is not seen, but demonical phenomena. To that very small number of people, they need not just to repent from their sins, but to receive the prayers to be free from the power of demons. For that reason, Jesus gave that power. And the church has a ritual for that, a ritual of exorcisms. There was no other exorcist in the whole of Spain. 46 million population, and they could only call me. The words in the Bible about the confrontation against demonical forces we are witness today in this world, in this 21st century. Llegado a mi cuarto, había preparado todo y cuando estaba a punto de cortarme las venas, escuché una voz muy fuerte que me hablaba al oído y me decía: dale, ya falta poco, ya falta poco. Y otras veces era desde afuera, sentía la fuerza que me cogía del cuello y me apretaba y me intentaba ahorcar desde afuera. Pues no es algo tampoco que yo pueda decir, me voy a morir de ese dolor, pero sí interno, como el músculo, como una contracción de un músculo fuerte. Como una marioneta de Satanás, yo lo veo así. Yo lo veía a veces con sus manos y yo me movía como una marioneta. Del padre Fortea, es que es una persona muy versada en el tema de demoniología, de exorcismos, y que es una autoridad en la iglesia para ese tipo de situaciones. Yo siento que no es tan sencillo poder acceder a él por tal vez su estatus o está muy lejos. Yo quisiera que me viera a los ojos, yo verlo a los ojos, y así yo sabría de alguna manera cómo estoy, si todavía necesito algún tipo de liberación especial. Yo tengo la ilusión que a través de la oración del Padre Fortea yo sea liberada y sanada totalmente. I do not go doing exorcism all around the world because the law of the church is that I have permission only for my diocese. The only thing I do is just pray with faith. Nothing more.
Usted más por mí, tengamos no, el problema es que yo ahora estoy haciendo el doctorado y entonces si no sí te diría vente y resto por ti, pero no voy a poder hasta dentro de un año. Dentro de un año no puedes venir, pero yo creo que lo que no puedas conseguir con el grupo este de los Santos Ángeles, bueno, tú vives en Bogotá, ¿no? Eso está muy lejos. Cerca a Santa Marta. Busca un grupo lleno de fervor, lleno de amor de Dios, que se reúnen a cantar, a amar a Dios. Eso es lo que irá debilitando lo que tienes. Irá debilitando lo que tienes. ¿Eh? No pienses que se va a acabar esa noche, sino lo irá debilitando poco a poco, semana tras semana, a través de la adoración a Dios, del amor de Dios, de todo. Esa es la medicina que tú ahora necesitas. Bueno, listo, padre, que te vaya muy bien. To discover that angels exist was for me wonderful. I knew that I have an angel at my side, and I spoke many times with him. I learned that there was a world of demons too, that some angels fall according to the Bible, and there is no possibility
of salvation for that fallen angel. That is demon. There are more than 1,000 million Catholics in the world, but we attend everybody that is asking for help. My work now here in Rome is to research in this topic of exorcism for the help of exorcists around the world. He tenido muchísimos casos, vienen de Lima, de provincias, a veces del extranjero, a buscarme para que les exorcice. A veces el demonio quiere hacernos temblar, quiere los problemas, los crímenes, los asesinatos masivos, la droga, el desenfreno sexual, las desviaciones sexuales y las violaciones de los niños por parte de los sacerdotes, pederastas, cosas escandalosas que ocurren, ¿no? Pero a la par que el demonio actúa, tenemos la promesa de la asistencia, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que nos ayude en esa lucha contra el demonio hasta el final de los tiempos. Vi har tillgång till en exorcist, men icke bosatt i Norge. Alltså av detta tillbudet är skall ett vart bispedöme ha, men vi är svärt få katoliker i Norge. Någon vill ju gå till andra kyrkesamfund som också tillbyr en förbönshandling eller en exorcism. Men som kommer till oss så är det kanske 10-15 personer i året. Detta är omtrentliga tal, understreker jag. Och de under alltså när medicinska vurderingar skedd så är det kanske 2 eller 3 exorcismer i året utan att jag igen vill påstå att det är det precisa tal. Jag har varit med på exorcismer 2 gånger och det har gått bra. Jag var där som exorcist. Det er jo det i dag, altså, at hvis noen oppegående, sunne mennesker som er plaget og slike ting, altså hvis de snakker om det, så blir de jo sett på som halvgale idioter og sperret inne på psykiatrisk, blir medisinert. Det er derfor de kan komme til oss. Vi tilhører vel en kultur som ser med skepsis på besettelse og vanlig skandinavs reaksjon er vel at dette må ha noe med hysteri å gjøre. Denne kulturen vi befinner vi oss i, men vi er nok klar over at realiteten ikke er så enkle. Man må komme ut av det der lille andedammet som Norge er. Man må bevege seg nedover Europa. Man må få kontakt med det som virkelig skjer. Sjefseksorsisten i Roma, Gabriele Amort, har skrevet 3 bøker som jeg har lest grundig. Nøktern, objektiv, jeg vil si vitenskapelig redegjørelse for hva det hele dreier seg om. Sono esorcista da 25 anni e ne ho avuti tanti stati casi. Io ne ho contati fino a 70.000. Noi esorcisti non siamo stimati dai sacerdoti. Nelle nostre, quando ci troviamo con i sacerdoti,
Non siamo, siamo visti come persone strane, eppure siamo nominati dal Vescovo. Anzi, il Vescovo deve scegliere il meglio del clero. Il diritto canonico specifica le qualità che deve avere il sacerdote per essere nominato esorcista. Deve essere uno di preghiera, di cultura, di buona fama. Guai se uno non ha buona fama. Di buon senso, equilibrato, se uno non è equilibrato, non capisce, ecco, deve avere delle qualità. Quindi di per sé dovremmo noi esorcisti essere stimati dagli altri sacerdoti, ma siccome gli altri sacerdoti il più delle volte non credono negli esorcismi, pensano che siamo teste matte. Pazienza. Abbiamo il Signore con noi e questo ci basta. The strange demonic phenomena that is the possession has nothing to do with the religious beliefs or the cultural background. I have peasants and I have judges. Any person may be possessed. Iba camino al éxito, llamémoslo así profesionalmente, de trabajo, estudio, conseguir cosas, objetivos, metas. También conté con la fortuna de tener una madre muy cariñosa, muy entregada a su hogar y una persona especial en mi vida como lo es Guillermo. Al principio, como toda relación, el tema de enamoramiento, el tema de la química, del amor. Nos encantaba muchísimo bailar a los dos, estudiamos en la misma universidad. Mucho baile, mucha rumba, mucha fiesta. Me alejaba de los sacerdotes, no practicaba tampoco la confesión como les conté, los sacramentos. Y vivía, era una vida alejada de la iglesia, para mí de la oración y por consiguiente de Dios. En ese mismo momento me cancelaron el contrato en la empresa donde estaba trabajando y quedé desempleada. Sucedió todo esto, mi mamá se agravó porque ella venía enferma hacía muchísimos años. Se agravó, tuvieron que hacerle cirugía, etc. Y aparte de eso, mi relación con Memo de noviazgo tuvo una crisis. Me empecé a sentir mal de salud, con cierta tristeza, apatía, desinterés por las cosas. Entonces fue todo el tiempo. Lo último que se afectó fue mi salud y para mí era como un tesoro. Witchcraft is increasing. Even satanic cults is increasing. That is the reason we need more people involved. Even if there is a small number of exorcists, that is very good, because we are like the salt. A little of salt make a meal to be salty and lovely. In Christianism, there is a little number of exorcists. There is a little number of miracles, of healings. We are the evidence, the proof that the kingdom of heaven has arrived. I don't find any positive aspect in that exorcism at all. I don't believe in exorcists nor in devils. I don't think the devil is a personal figure, but a symbol. A symbol of what? Of that enigma of evil we don't know how to define. You don't define evil, you don't define love, you don't define God. Just because you cannot define it, and evil is such a problem, such an enigma for you, you talk about it, we talk about it, in symbol, in the language of symbol and myth.
What I discover through exorcism is that everything that came from the mouth of our Savior Jesus Christ is perfect. All those ideas of the 70s about a new way of reading the Bible, they were not true. We are not allowed to change any word of His perfect divine gospel. Many souls, they were completely astonished by the progress of science. And they thought that science was going to give all answers for everything, that progress could finish with all problems. Yeah? And of course, we did not need, they thought, Jesus the healer, because medicine will heal everything. It was a very candid idea, but on the 60s and 70s, if you hear some interviews of scientists, they had that very candid idea that the progress of technique, of medicine, of science, was the answer for everything, and religion only could go back and back. When I was 15 years old, I suffered a sudden conversion. Very, very suddenly, I understood, without no doubt, that God exists and that I have to change my life and to live a life of virtue. I had such a clear idea that I want to be priest. My father, he could have liked I continue his business, selling honey. The idea of following Jesus completely is something that is hard to understand for a person that has been working all his life only for the world. I decided to say nothing. It was a secret between God and me. And my father died before seminary. God make him not to suffer because of the news that his only son was not going to continue his business. It would have been too hard for him.
No, obvio, es que también. Espera un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Vamos. Obvio, es que yo no estoy totalmente liberada. Es normal. Es normal. No, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, por favor, que nos fuerza, nos fuerza, que no nos ganen, que no nos Ay, no, ganen, en serio. que no nos ganen. ¡Maldita bruja! Sangre de Cristo. Quiero. Por la sangre de Cristo. Mira. Cristo. No nos puedes tocar. Quieto. Por la sangre de Cristo. Tranquila, no ha pasado nada. Tranquila. Ya todo está bien, mijo chilindre. Ya todo está bien. ¿Por qué lloras? Todo está bien. Está bien, chilindre. Demonisk besettelse er en delvis overtagelse av personligheten av en personlig ødeleggende kraft. Det kan høres tørt ut, men hvis man tenker igjennom hva det betyr, så er det skremmende nok. During an exorcism, usually the exorcist asks three things. How many demons are inside, how they enter into that body, and what is the name of the demons. Sometimes there are names that appear on the Bible, names of demons. Sometimes appear Satan himself. I remember one case that he said that his name was No. The No to the Lord. In some cases, the name has been Judas, Judas Iscariot, or Nero, or Hitler. That was true or not, who knows? Me recuerdo en particular a Huguito, no, porque Huguito lo miró a los ojos. Cuando Huguito dijo Satanás, le dijo así, y ustedes vieran la transformación, cambió la voz, le dijo sí, maldito, etcétera, porque esas son las palabras fuertes que él usa. Soy yo, me descubriste, o sea, y de ahí se supo que Satanás estuvo dentro de mí una hora, más o menos. Yo pienso que cuando las personas, así sean muy sanas, están ante una situación muy angustiante o muy frustrante, pueden, digamos, distorsionar un poco la manera de juzgar la realidad, sin, ya le digo, sin estar enfermos, sin estar psicóticos. Pero igual yo no creo que eso exista, yo no creo que exista nada sobrenatural, no creo que exista nada, o uno de pronto en una mancha cualquiera de una pared de pronto le puede aparecer ver un animal o una figura humana o una cara, un rostro de alguien, en fin. Esos son fenómenos, digamos, normales dentro de cualquier ser humano, eso es parte del pensamiento humano y yo creo que eso explicaría que ante situaciones difíciles como era esta, por ejemplo, para Constanza misma o para sus seres queridos, pueden caer
en este tipo de interpretaciones, digámoslo así, un poco mágicas de lo que están viendo? Empezó a tratarme con medicamentos. Sinceramente yo puedo decir que sí, sí, sí funcionaron, sino que era recurrente la enfermedad, o sea, me mejoraban por un periodo y luego con cualquier disparador volví a caer en crisis, se llama, entonces seguía medicada y él me la aumentaba más, me la aumentaba más, me la aumentaba más. Estuve en tratamiento con él unos 2 años, 7 meses, casi 3 años, tomando antidepresivos. Entre más sufrimiento, yo empecé a sentir como una necesidad más como de buscar algo más. Det var vel neppe noen som snakket om eksorsisme i Norge hvis vi går tilbake til 1950- og 1960-årene. Der var det vel et slags gjennombrudd med den amerikanske filmen som het Eksorsisten. Om dette førte til at folk fikk et større innsyn i fenomenet eller ikke, det kan ikke jeg bedømme, men plutselig så var dette et tema. Det var to jesuitpatere som foretok en eksorsisme, og en av disse prestene noterte daglig hva som skjedde under eksorsismen. Og på en eller annen måte er William Peter Blatty kommet over disse notatene, og har bygget romanen på det. Filmen er også god, men det blir liksom det sensasjonelle folk klorer seg fast i, og ikke egentlig det uhyggelige indre hos dette mennesket. Oh, io sono grato al film L'esorcista. Noti anche che ho ce l'ho anche in camera. Quando era cancellato il nome esorcista, questo film ha fatto rinascere la curiosità, perlomeno la curiosità sugli esorcisti. Per cui è un film che a mio parere ha fatto del bene. Some little strange things happened during the making of the film, but later the success. Why? Because the director, it was his first film. And he did nothing again valuable, but God wanted to repeat the message to the world, and that was the reason when the Lord say this film will be a success, it was a success. Det er klart at jo mer oppmerksomhet man vier fenomenet besettelse, desto flere reaksjoner får man, desto flere vil be om hjelp, om det er tilfeller som er der fra før, eller folk som blir seg dette bevisst, eller hva det er, har jeg dessverre ingen innsikt i. Men jo mer en kultur eller en gruppe mennesker fokuserer på slikt fenomen, desto mer vil bli meldt av det. Hasta que un día me dio por empezar a ver la posibilidad de un tema espiritual, porque uno pues veía películas, uno escuchaba cosas, entonces empecé a pensar, bueno, ¿y por qué no? Puede ser un tema espiritual, lo que está pasando con Constanza. Y entré a internet a buscar exactamente así, exorcismos. Y aparecieron varios episodios y uno que me llamó la atención, exorcismos en España. Cuando iban contando cada episodio, daban características de la niña que estaba allí, era una chica. Y cuando hablaban de ella, se coincidían muchos síntomas, muchísimos. Entonces yo empecé a ver, pues eso es lo que le puede estar pasando a Constanza, ¿a mí quién me verifica que pueda hacer eso? Y empecé a ver que se repetían muchas cosas, el tema de las depresiones, el tema, todo lo que decían ahí se repetía con Constanza. Mi madre ya había muerto desafortunadamente, que fue la persona que estuvo conmigo. Pero después de, digamos, de ella, Memo, porque sentí un apoyo que ni mi familia que me quedaba,
mi padre, mi hermana y mis amistades, sinceramente no sentí como ese apoyo de ellos. ¿Alguien sabía de Connie? ¿Trataban de evitar dormir donde ella durmió? Cosas como esas. En ese cuarto, en mi casa, a los jardines sobre todo. Bueno, ¿qué duerme tal parte? ¿Hoy duerme usted ahí? No, yo ahí no duermo. Pero yo sabía por qué era. Porque ya sabían que Connie tenía esos problemas y ya había dormido ahí. O sea... Yo no soy, fui una mala persona, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho no sé qué. ¿Por qué a mí? Every year I spend part of my time doing trips for preaching in Portugal, Poland, Germany, Canada, United States, Mexico, El Salvador, Costa Rica. The people of the whole world have interest to hear me speak about the demons because it's a very interesting topic. Sometimes they have fears. Sometimes it's just an intellectual interest. I began to write books and they were publishing in different countries. It is true that fame came to my life. I understood it could be a good instrument for the people to go nearer to Christ. You may use fame for bad things or for good things. In my case, if I lose that fame in the next years, I will be completely happy. Alltså jag vill nog föredra exorcister som är ganska anonyma i sin framfärd. Men här har vi kan ju inte hålla det till helt vanntätt skott. Noe har nok sikkert også med en evne til å tilby forbønn som virker, ikke i form av eksorsisme, men
besläktet. Och hvis de har hjulpet mange, så er det ikke mulig å holde vedkommendes identitet skjult. Og mange vil da søke disse personene. Vi trenger jo et langt forarbeide før en eksorsisme kan settes i gang. Vi må jo samarbeide med medisinsk ekspertise og vite at andre muligheter for fenomenet kan utelukkes. Hvis det dreier seg om en mentalt ustabil person, så kan det jo bekrefte et galt eller forrykt selvbilde. Hvis vi kjenner til de norske hekseprosessene, så vil vi jo kunne se at de fleste som ble tiltalt for å være hekser, faktisk trodde at de var det selv. The necessity of a psychiatrist is clear. If we have problems, sickness in our body, we need a doctor. If we have a sickness in our mind, we need a psychiatrist. In other cases, not so hard, a psychologist. For the soul, there is the work of the pastors. Det som demonene makter, er å overta muskulaturen og nervesystemet. Tegn på besettelse kan være for eksempel at de taler fremmede språk flytende, at de ikke tåler å se et krucifiks, at man skolder dem som om det var kokende vann hvis man berøre dem med vivann. Veldig aversjon mot sakramenter, kirker og så videre. Because the cause is in the demonical world, it doesn't matter how good is a psychiatrist, the case will not finish. Finally, he will think he's a chronic. Yo recuerdo que cuando ella llegó, básicamente tenía síntomas depresivos, es decir, de estado de ánimo triste, melancólico, falta de ánimo, falta de energía o de impulso para hacer la mayoría de las cosas cotidianas, y también tenía mucha angustia, mucha ansiedad. Yo había hecho un diagnóstico de depresión mayor, y más o menos hasta ahí recuerdo yo, porque después dejó de asistir a mi consulta. ¿Qué tal, hermana Constanza?
han sido los sacerdotes que me han visto, de alguna manera lo hacen con un grupo de personas, pero no en sesiones privadas, digámoslo de esa manera. La del padre Isaac. Isaac. Era una iglesia, había una eucaristía, había un momento donde él empezaba a hacer la oración de liberación. Pero a toda la gente que estaba ahí. Entonces uno podía ver a todos cómo reaccionaban y bueno, ese era un tema el padre muy Wilson. Complicado. El padre Wilson también. Era en comunidad. En comunidad también, toda la gente, 50, 100, 200 personas podían estar allí. Esto como es, entiendo que es una eucaristía, pero es a un grupo, entonces sería de alguna manera llamarlo la primera vez que voy a vivir ese tipo de experiencia, una eucaristía privada de liberación. Hasta ahora, todos los exorcismos que he hecho, ha habido grandes y buenos resultados, gracias a Dios. Pero yo pongo como condición tres cosas. La primera, el pre-exorcismo, es primero que tiene que ser investigado por un psiquiatra y psicólogo. Y por mí, primero conversar. Segundo, realizar el exorcismo con todas las formalidades de ley, ¿no? Bien hecho, completo. Utilizo tanto el ritual tridentino como el ritual de Juan Pablo II y el renovado con todos nuestros aportes que tenemos de la renovación. In each exorcism that is done in history, the powers of darkness are diminished. Exorcism is a fight between all forces of the light against the forces of demons. Because even if they possess one person, the demon inside that person call more demons to go there to help him. And at the same time, the minister of the exorcism call people to be around him, call the saints, call the angels. Then it's a battle with the arms, with the weapons of prayer. Todos los santos, Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Todos los santos mártires, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santo Toribio Mugrovejo, ruega por nosotros. Todos los santos obispos y confesores, ruega por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santo Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Juan de Dios, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Pedro Claver, ruega por nosotros. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Mariana de Jesús, ruega por nosotros. Paredes, ruega todos por los santos presbíteros y delitos, Santa Mónica, Santa Santo Laico, que no sea provocado.
San Lorenzo. Santa Perpetua y Felicidad. Santa Inés. Santa María Goretti. Todos los santos mártires. Santo Francisco y Domingo. San Juan. San Francisco de cielo, Santa Teresa de Jesús, líbranos, líbranos, Señor, de todo pecado, por el misterio de la Santa Encarnación, líbranos, Señor, por el misterio de tu santo nacimiento, líbranos, Señor, por el misterio de tu santo bautismo y ayuno, Señor, ten piedad. En el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, que es bueno, porque de toda angustia se ha librado, salva Señor a tu sierva Constancia, que espera en ti, Dios mío, una torre de fortaleza frente al enemigo. Que el enemigo no logre ventaja alguna sobre ella, sobre Constanza. Por medio de alguna señal. ¡Mámesela usted! ¡Este lo ¡Maldito puro! ¡Su poder! ¡Que te humilló con su cruz! ¡Te ordena Dios! Te lo ordena la majestad de Cristo. Oh, no. Te lo ordena me Dios Padre. Te lo ordena Dios Hijo. Te lo ordena Dios Espíritu Santo. Eres reo ante el género humano al que con tus sugerencias propinaste mortal veneno. Te conjuro, pervertísimo dragón, en el nombre del Cordero. ¡No soy el dragón! ¿Qué pisoteó la serpiente? No, no soy yo ese. No, tampoco soy. Constanza, llega a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los santos. Jesus, when he went to the desert, he knew temptation was going to come to him. If you worship me, say the demon, I will give you all the kingdoms of earth. The temptation of power, the temptation of dominion. We like to have power over other humans. We like to have fame. We see history of humankind, and we see how poisonous is the ambition of power over other humans. Amen.
We believe in Jesus because he healed so many sick people. He did miracles, transforming water in wine, making the storm to be still. He had complete power over nature. But one of the things that he did was also to exorcise demons. Jesus Christ was the exorcist par excellence. That Jesus gave to the apostles and the apostles gave to the bishops, that power of expelling spirits is in human hands. Our teacher gave us all we need to fight demons. Llegó el tiempo de tu liberación. Aleja con la cruz a todo mundo. Te quema y ahora te vas. ¡No! Me quema y no me voy. No lo he entendido. No es quemando que yo salgo. No lo he entendido. Es falta de amor. De ella, de su padre, no lo entiende. Su padre no le dio amor. Y esa herida ha estado por... Y ella me ha alimentado durante años con su odio y su resentimiento. Hasta que ella no perdone a su padre, yo no me voy de aquí. Ya lo perdonó. No. Yo no sabía eso durante la misa, no te preocupes, no necesitas decirlo. Ay, yo ordeno que te calles. ¡Ignorante! En el nombre del Padre, yo ordeno que te calles. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo, y no me lo vuelvo a decir sin más, que ya lo sé. Oh, oh. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret! Amén. No.
Jesus would help people in sickness, in poor situations, the poor people of Galilee, and would help people to believe that what Jesus called the power of the kingdom of God, that power to heal themselves, was within themselves. You have a very, very clear example when Jesus cured that lady with, she was bleeding for many years. So she touches him. And then he says, who touched me? And she had to come out. Why? Maybe nowadays she would go to a doctor and they would realize that she had some in her period, you know, some irregularity, and that's because she was bleeding. But sociologically, she was made sick by people around. They would say, you shouldn't sit where she sits, because she is unclean. So she had to be saved, to be cured from this sociological cause of sickness. She got her come in front of everybody, you are not sick. Don't be afraid of acknowledging you have some bleeding. All right, you are not unclean. And you had to believe that. And then the text Greek says she was saved, not only cured. If an exorcist tells her, you are possessed by the devil, I'm going to cure you, that exorcist is causing psychological evil. She is treating her as a child. Now, some Catholic priest, I'm not going to say his name, who believes in exorcism, will tell me that, you know, those people in that country, at the popular level, they are like children. They believe in that. I say, first, they are not children. But even if they were, if you treat them like children, they are not going to grow. Totalmente curada, totalmente liberada, pues yo siento que no. Que todo lo que ha pasado es una preparación para llegar al Padre por ti. Lo importante es seguir avanzando y aprovechar todas esas oportunidades que se nos va presentando en la vida. Es como con las clínicas. Te recibe a alguien, te hace un chequeo, un diagnóstico. Te ayuda con la inyección para el momento, para que pase la crisis urgente. Llegas a otro nivel, te hacen exámenes. Llegas a otro, hasta que llegas al especialista. Y termina por dar la solución al final de todo. Entonces digo, para adelante lo que venga es porque Dios me querrá muchísimo mejor de lo que estoy ahora. Lo veo así, digamos. Como es el padre José Antonio Cortés, que viene desde España.
Thank you.
Mariadita, sí, un poquito. Te vas a alcanzar.
di un paso más en mi proceso de liberación. Digamos que, no sé, yo estoy más bien como en una etapa como de resignación, para ser honesta. Si viene gloria a Dios, si no viene gloria a Dios, porque en por sí en mi vida es una etapa muy tranquila. Igual, yo entiendo que el padre José Antonio Fortea no tiene permitido hacer exorcismos fuera de su parroquia. Entonces, para mí aumenta más la fe. O sea, para mí está más cerca estar con el padre allá, en Alcalá de Henares, con él, personal, dedicado al tratamiento de Constanza. Los días que sean necesarios. Para mí está más cerca de la meta. Ahora más que nunca. Así sea nadando, pero allá vamos. I did not speak on the camera that I had the gift of tongues, and I prefer not to do, because they will think, wow, what a very strange thing, it's enough to hear about demons. But I was thinking, perhaps if I'm saying I'm going to pray, and I begin to pray, people that has a problem will have a reaction. You think so? Yes. And we are speaking about a lot of people. But I don't know if that will be for good or even for bad. Because if that happened, for sure, people will say, wow. But at the same time, many people will say, I am afraid. Okay. Meshet spoche shel hatz meshet sachet soche shelerish prosh meshel hatz o shelish metz otz and hashet and hashalatz menesh orish 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 enzal hatz manosh Tedosh, Tedosh, and Sabolish Neriatsalalarish, Elaratz Manatsohoshele Orish and Sahol, Orots Mohoroshets Menejele Rishmatsalish, Medlaharlets, Allahets Nahelel Orish and Satsarish Nerialam, Nerim,